¿Sabías que? ¿Sabías que? Con Canaco Servitur representa, promueve y defiende los intereses de las empresas pertenecientes a los sectores comercio, servicios y turismo. Síguenos en www.concanaco.com.mx. Con Canaco Servitur. Mario Sandoval, que está ahí hoy con nosotros, nos trae el tema de habilidades tecnológicas. Acuérdense que esa es su especialidad, así como motivación, coach emocional, tiene varias especialidades. Y pues el día de hoy está con nosotros. Pero antes yo los invito a que compartan este video, a que le den un me gusta, que nos escriban de dónde nos acompañan en el chat, si pertenecen a un negocio, pertenecen a una cámara, de qué estado nos escriben. Así que escríbanos en el chat para mandarles saluditos, para saber quién está aquí con nosotros. Si tienes preguntas, dudas, comentarios, también realízalos por el chat. Acuérdate que una vez de que tú compartes esta capacitación, se queda guardada en tu muro y la puedes volver a ver. Pero aparte, más personas se benefician al ver esta transmisión, ya que tus contactos también estarás compartiendo contenido, esta información, esta capacitación, y podrá llegar a más personas. Pues agradecemos el día de hoy a todos ustedes que están aquí con nosotros y reciban un cordial saludo del arquitecto José Manuel López Campos, presidente de Concanaco Servitur, que día a día está impulsando el comercio, el servicio y el turismo, y está muy preocupado y atento a todas las capacitaciones que ustedes toman día a día. Así que te invito, ¿tienes algún tema que te gustaría tomar, algún tema que te gustaría capacitarte? Pues escríbenos para nosotros poder invitar a ponentes y puedas escuchar esa capacitación que es de tu interés. Pues damos la bienvenida a Mario Sandoval, les voy a leer su semblanza. Él es instructor certificado, es master coach, es conferencista, es un apasionado por compartir entretenimiento, conferencias, capacitaciones, sesiones personales. Está convencido que el ser humano es perfecto e irrepetible y cada uno requiere conocer su máximo potencial y utilizarlo para su bienestar. Cuenta con más de 10 años impartiendo cursos de desarrollo humano, liderazgo, equipos poderosos, manejo de conflictos, hablar en público, coaching e inteligencia emocional, más de 5 años como coaching certificado, facilitando e impartiendo sesiones de desarrollo humano y ejecutivo, más de 27 años de experiencia en procesos de gobierno, socio fundador de la Academia Mexicana de Formación Integral, ANFI, y bueno, creador de varios programas también como Yo Creo en Mí. Pues bienvenido, Mario, bienvenido el día de hoy. Gracias por aceptarnos esta invitación, acompañarnos el día de hoy, y cedo la palabra. Muchísimas gracias a ti, maestra Saraí Cabrera, al arquitecto José Manuel, presidente de la Concanaco, a Ricardo, a Iris, a todas las personas que hacen posible y que a veces no sabemos que están ahí o no los mencionamos, y que hacen posible que podamos llegar a tantos y tantos lugares y a tantas personas a través de la magia del internet, de la magia de la tecnología, de lo maravilloso que es usar la tecnología. Gracias porque nos abren esta posibilidad y porque, bueno, pues podemos compartir información de valor. Estoy feliz de estar aquí esta mañana a través de Concanaco Servitur. Voy a compartir mi pantalla para compartirles pues mi presentación de esta mañana. Dije, vamos a hablar de herramientas digitales. A mí me llamó mucho la atención porque es el día a día, es algo que estamos usando todo el tiempo, pero a veces no sabemos que hay más y que podemos ir aprovechando todo lo que hay en este mundo tecnológico. Los que aprendimos la tecnología hace 20 años, todo esto era inimaginable, pero además era carísimo, todo lo que tiene que ver con comprar un programa, con adquirir una licencia, y la tenías que comprar a veces con empresas especializadas, y si algo se te atoraba tenías que pagar pólizas de soporte técnico. Todo lo que tuvo que ver con tecnología durante los años 90 y parte de los 2000 era
casi, casi inalcanzable, sobre todo para los emprendedores, ¿sí? También por esto se fomentó mucho la piratería de muchos programas, porque son programas útiles y necesarios para crecer, para hacer negocios, para administrar mi empresa o mi negocio, pero eran carísimos. Hoy en día esto ha ido cambiando muchísimo, muchísimo, y hoy quise estructurar la plática en una manera básica en la que yo más bien te voy a compartir cómo hago algunas cosas a través de la tecnología. Soy un empresario, tengo una empresa de capacitación, algunos de ustedes ya me conocen, y como parte de esta empresa de capacitación hay muchas cosas que yo he facilitado a través de la tecnología. Bien lo decía yo hace rato, esta frase nos alcanzó la tecnología. Muchos de nosotros, quizá tú que estás allá en alguna de las cámaras locales o que nos estás viendo, probablemente no eras tan familiarizado, no te gustaba o simplemente le tenías miedo, aunque nunca decimos que le tenemos miedo, pero simplemente le tenías miedo y decías, eso para mí no. ¿Sabes qué? Que mi asistente me ayude, que el de sistema se encargue, eso no se da para mí. Viene la pandemia, como ya lo hemos dicho infinidad de veces, y ya no es específico de las áreas de sistemas el saber utilizar estos aparatejos, el saber utilizar el teléfono, el saber utilizar la computadora. Ahora se vuelve completamente indispensable. La tecnología nos alcanzó, nos rebasó, se nos puso enfrente. Y te dice, si no me utilizas, no creces. Todos estos microempresarios o emprendedores que de repente requerimos volvernos todólogos porque todavía no tenemos la infraestructura o la capacidad económica para contratar personas, para tener un staff de personas que nos resuelva las situaciones administrativas. Entonces, al volvernos todólogos, requerimos de una serie de herramientas tecnológicas para facilitar las cosas, ¿sí? Porque hoy en día es importante que mejoremos nuestras habilidades. No nos queda otra porque tenemos que seguir generando dinero. Punto. Las empresas generan dinero. Las empresas son las que aportan el dinero a este país. Y nosotros, grandes, chicos o micros, aportamos dinero, pero además generamos dinero y lo requerimos para sobrevivir. Así que el miedo a la tecnología tiene que desaparecer. La aversión a utilizar aparatos porque son caros o porque son difíciles o porque los voy a descomponer, tiene que desaparecer, y esa es parte de mi intención con esta charla y de mi intención con cada curso de tecnología que ofrezco hoy en día. Otra de las cosas que también se volvió importante fue acercarnos a los nuestros. Todavía, entre que volvemos de un semáforo a otro y vamos y venimos y nos vacunamos, todavía estamos en un momento en que requerimos cuidarnos y seguir la mayor cantidad del tiempo en casa. Aunque muchos ya sienten que ya todo pasó y que ya andamos en la calle, aguas, es muy importante. Pero además, algunos de nosotros ya nos acostumbramos a hacer las cosas desde casa, ¿sí? Entonces, incluso algunas empresas ahora se dieron cuenta que utilizar la tecnología de la manera como la usamos forzosamente durante la pandemia, ahora resulta que es un beneficio tremendo, porque el beneficio es que voy a dejar de pagar oficinas, voy a dejar de pagar grandes rentas, al fin que las personas ya me demostraron que pueden hacer lo mismo que hacían en una oficina de 4x4 desde el comedor de su casa. Claro, habrá que hablar, seguramente ha habido expertos aquí en Concanaco que hablen de los temas de legislación al respecto, de que si se vale o no se vale, de los contratos de trabajo, pero ese es otro tema. La tecnología ha facilitado que tú, donde quiera que estés, puedas hacer muchas cosas. Como reuniones virtuales en video, como esta, la tecnología ha facilitado que tú hoy puedas estarme viendo desde el comedor de mi casa en la Ciudad de México hasta donde quiera que tú te encuentres, ¿sí? Ha facilitado, y lo ha facilitado de diversas maneras. Ahorita vamos a ver algunas de ellas. Que puedas hacer seguimiento de tareas al momento, que puedas establecer contacto con nuevos clientes y mantener a los clientes actuales, vender, comprar, entregar, devolver, corregir cualquier cosa que antes hacías en un escritorio o en varios escritorios con varias personas, tú puedes irlas adecuando mientras vas aprendiendo a usar la tecnología para hacerlo de manera más ágil y de manera más veloz. Y por otro lado, también me parece muy importante el tema de reducir el uso de papel. Porque al hacer todo en tecnología, ahora que estuvimos
encerrados y que no podíamos salir, no podíamos imprimir los 20 reportes así enormes que siempre le entregábamos a contabilidad o al área normativa o a la contraloría, entregarle todos mis... Ahora todo fue electrónico. Las personas que amaban el papel, pues tuvieron por ahí un shock interesante porque, pues no. O sea, no puedo imprimir un mamotreto de 200 páginas y llevártelo a tu casa, ¿verdad? Lo que sucedió es que hicieron PDFs y al hacer PDFs, pues todo. Y entonces nos comenzamos a acostumbrar y eso es valiosísimo porque entonces también estamos dejando de usar papel, administrando recursos, podemos mejorar presentaciones de venta. También es importante mencionar, nos ayuda a ser disciplinados y no excedernos en nuestros tiempos. Porque esta cajita, este aparato o este teléfono te puede ayudar también a mantener tus tiempos, a decir, ok, ya aunque me la he pasado todo el día en el comedor de la casa, ya son las 6 de la tarde o ya son las 7 de la noche, es momento de dejar de trabajar. Entonces, algunas de las cosas, lo que voy a hacer aquí es irte mostrando, pues algunas de las cosas que de alguna manera puedes hacer en la tecnología. La primera dice reuniones virtuales. Podemos hacer reuniones virtuales hoy en día a través de la tecnología y hay una gran cantidad de programas que te permiten hacer reuniones virtuales como la que tenemos hoy. Hoy, por ejemplo, a través de la Concanaco Servitur, lo estamos haciendo a través de un programa que se llama videoconferencia. Hay otros, Zoom, que para mí es el más completo, por eso doy los cursos de Zoom cada sábado. Zoom, que para mí es el más completo, tiene todas las posibilidades, pero aquí surge una pregunta que mucha gente me hace. Oye, a ver, dime, ¿cuál es el mejor? Porque unos dicen que Zoom, otros dicen que Meet, otros dicen que Skype, y Skype ya lo están descontinuando, Skype va a desaparecer porque lo absorbe Teams, son la misma empresa, Microsoft le va a meter toda su fuerza a Teams, que por cierto no está aquí el icono, ¿ok? Entonces Skype que desaparece, yo ya estaba súper acostumbrado, dicen algunos, Messenger, el Messenger de Facebook, también puedes hacer videollamadas. ¿Cuál es el mejor? Pregunta la gente. Yo les digo, es como los vinos, ¿cuál es el mejor? Los especialistas de Microsoft te van a decir que Teams, los especialistas de Zoom te van a decir que Zoom, los especialistas de Google te van a decir que Meet o Duo. Lo mismo te dice cada uno de los catadores de vino. ¿Cuál es el mejor? El mejor vino, el que más te guste. El que pruebes y digas qué sabroso. Es el que a mí más me gustó. El señor enólogo puede decir que si la uva, que si el añejamiento, que está bien, lo respeto. Este que está aquí, que tengo enfrente, este es el que más me gusta y con ese me quedo y este voy a comprar siempre. Lo mismo va a pasar con la tecnología, aunque avanza tanto que de repente pasa lo que te decía. Hay marcas que desaparecen, hay marcas que se fusionan, ¿sí? Skype va a desaparecer muy pronto, se vuelve parte de Teams. Entonces, Zoom y videoconferencia de Telmex son el mismo programa, nada más que pues se hicieron por ahí algún contrato y cuando tú eres cliente de Telmex, puedes tener acceso, te dan un descuento, no sé cómo funciona, para que uses videoconferencia de Telmex, pero es básicamente la misma plataforma, prácticamente la copia de lo que hace Zoom. Hay otros, hay gente que me dice, es que mira, si tú le das, le voy a dejar de compartir pantalla para compartirla completa en pantalla. Si tú le das a tu explorador de internet y buscas programas para videoconferencia, vas a encontrar una cantidad impresionante de programas. Está Webex. Webex es otro programa. Es de Cisco. Te decía, está Teams. ¿Sí? Hangout, Jitsi, Skype, Oboo, Zoom, Uber Conference, Discord, 8x8 Meet. Hay una cantidad impresionante de programas. Mira, los mejores 19 programas. Mi sugerencia es que si tienes el tiempo, tomes y los vayas probando para ver cuál se ajusta más a tus necesidades. Si no tienes el tiempo, utiliza el programa más común, el que más se utiliza. Por ejemplo, Zoom o Google Meet tienen sus diferencias. Para mí, yo te decía, el más completo es Zoom, porque puedes compartir pantalla, compartir pizarra, escribir sobre la presentación. Para mí, que me dedico a la capacitación, eso es fundamental, es como estar en un salón de clases. ¿Sí? Entonces, pero tú puedes probarlos, tú puedes bajar prácticamente todas las herramientas
y muchos de nosotros lo hemos visto, prácticamente todas las herramientas digitales tienen una versión gratuita. Prácticamente todas tienen una versión gratuita que te permite probarlo, usarlo y ya después que decidas si pagas o no. Un programa de videoconferencia te facilita esta interacción como la que tenemos ahora, pero también cuando necesitas más y requieres poder, como hoy, compartir pantalla, compartir un pizarrón y poder rayar, mandar información, compartir archivos dentro del mismo programa, grabar tu reunión, poderla compartir. Entonces, ve haciendo las pruebas. Yo te recomiendo Zoom, es el que más uso, pero pues prueba, escríbenos aquí en Concanaco y dinos, oye, yo uso tal porque es mejor por esto. Y así vamos comparando y así vemos qué herramientas. ¿Qué más puedes hacer con la tecnología? Seguimiento de tareas. Mira, te voy a enseñar, seguramente has visto la plataforma Microsoft Excel, el programa Excel, que es uno de los más viejos. Yo comencé a usar Excel por allá en los años 90, cuando era pues bastante rudimentaria la hoja de cálculo. Hoy tienes una gran cantidad de cosas. Cuando tú entras a Excel y tú le dices que quieres, normalmente cuando tú entras a Excel ves tus archivos y ves algunas plantillas, pero cuando tú entras a Excel y le dices un nuevo archivo, Excel te da una cantidad impresionante de plantillas que ya existen y que tú podrías usar, que te las estoy mostrando ahora. Por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Voy a dar seguimiento a mis tareas semanales. Entonces, tú utilizas esta plantilla, simplemente Excel te dice, ah, ok, eso es lo que quieres usar, vamos a crearlo, te descarga una plantilla. Ya no tienes tú que crear toda la tabla, que darle vista, ya la herramienta viene preparada con una infinidad de prestaciones que te permite, mira, aquí ya, yo ya tengo en Excel mi programación semanal de tareas, y puedo poner por día cuál es la tarea, quién la va a realizar, puedo ponerle si fue completada o no, y entonces puedo tener un seguimiento de tareas. Como te puedes dar cuenta, es una facilidad impresionante. ¿Qué más? ¿Qué otras plantillas gratuitas te ofrece Excel? Bueno, pues le voy a dar nuevo, y por ejemplo, quiero tener mi calendario, porque soy de los que si no lo tengo aquí pegado en la pared, con mis tareas, pues no me funciona la vida porque me hago bolas, me atoro. Mira, así de sencillo obtuve un calendario. Hay personas que se pasan 3 horas o 4 diseñando y poniéndole los cuadritos y las rayitas. Mira, ya te lo da. Ya tú puedes aquí poner tus tareas como tú quieras. Los programas vienen habilitados, las plantillas vienen habilitadas para que las uses. Y claro, si quieres, puedes, por ejemplo, en alguna parte le puedes dar insertar y insertar una imagen, y al momento de que tú insertas una imagen, por ejemplo aquí, se me ocurre que a mi calendario le voy a insertar mi logo, porque pues quiero que se vea bonito, voy a ir a la carpeta donde tengo mi logo, y voy a insertar el logo, y entonces una cosa es la plantilla que me está regalando Excel, porque estas plantillas son gratuitas, por cierto, y otra cosa es que yo también tengo la posibilidad de insertarle una imagen, personalizar la plantilla y de repente, mira, ya en menos de lo que termina una plática con Concanaco, yo ya tengo un calendario y que se lo puedo mandar a mis asistentes o a los miembros de mi equipo y que entre todos podamos empezar a darle seguimiento a las tareas. Esto es básico, es importante y lo puedes aprender en un curso de Excel. ¿Sí? ¿Qué otras novedades tiene? Vamos a ver que hay muchísimas plantillas. La gente que quiere, por ahí había uno de seguimiento a proyectos. Mira, aquí hay un diagrama de Gantt. Sí, Microsoft tiene una herramienta especializada para administración de proyectos que es Microsoft Project, pero si tú no requieres realmente de una herramienta especializada, pues un diagrama de Gantt sencillo te puede ayudar a darle seguimiento a tus tareas. Te fijas que ya está todo hecho en Excel, sin embargo, tú puedes realizarlo, tú puedes aprender a hacerlo. No se te olvide que hay cursos de Excel en Concanaco Servitour, en donde no solamente vas a aprender a utilizar la herramienta, sino tienes la posibilidad de certificar tu competencia laboral, porque no es lo mismo que tengas un certificado de que estudiaste Excel o Word o PowerPoint en el Instituto de Computación de la Esquina, a que tengas un certificado oficial
de conocer de que dominas las herramientas. Pero bueno, eso te quería compartir en seguimiento a tareas. Yo utilizo Excel para seguimiento a tareas, para tener un listado, para tener, por ejemplo, en mi caso, yo utilizo mucho Excel para los listados de clientes, de participantes, para darle seguimiento a mis clientes. Yo sé que hay programas CMR, pero bueno, cuando puedes empezar por lo básico y de ahí ya puedes migrar más adelante, bueno, pues Excel es una cosa maravillosa para lograr esto. Contactar con nuevos clientes. Cuando estuvimos encerrados era muy complicado contactar con nuevos clientes. Tuvimos que hacerlo todo a través de la herramienta del WhatsApp, a través del correo electrónico. Se acabaron las reuniones presenciales en aquellos momentos y muchos de nosotros ya nos acostumbramos. Te voy a platicar, por ejemplo, una de las cosas que yo hago comúnmente ahora desde la comodidad de mi casa es que utilizo el WhatsApp. Aquí tú puedes ver la pantalla del WhatsApp, que lo tengo en la computadora. Si no sabes cómo poner el WhatsApp en tu computadora, mándame un WhatsApp y te digo, yo te enseño, no te preocupes, sin costo te enseño cómo poner el WhatsApp en tu computadora. Si te fijas en mi WhatsApp, en este momento todo el tiempo están llegando mensajes porque estoy en una infinidad de grupos. A mí me funcionó, y te lo paso al costo, ingresarme a una cantidad, son como 300 grupos en los que yo me encuentro. Claro, va a depender mucho de la velocidad de tu teléfono, si soporta que la aplicación de WhatsApp todo el tiempo esté en funcionamiento. Si no, pues lo ideal sería que actualizaras un teléfono, sobre todo con un mejor procesador. Entonces, ¿cómo le hago yo? Yo creo una publicidad. Te voy a enseñar, mira. Yo creo una publicidad para un curso y la creo en un programa que se llama Canva, que ya he visto que aquí en Canaco Servitur te han enseñado mucho a utilizar Canva. Mi amigo Jorge Serna ha dado cursos de Canva para que lo utilices. Mi amiga Pita Ruiz del Río también ha dado cursos de Canva, en donde tú puedes hacer, por ejemplo, un flyer. Yo ya tengo algunas cosas ya diseñadas, por ejemplo, lo que tiene que ver con el curso de Excel. El curso de Excel yo ya tengo hecho el flyer, ¿sí? Cada vez que voy a sacar un nuevo curso, por ejemplo, este decía que iniciábamos el miércoles, pero el miércoles ya pasó y entonces yo le cambio. El próximo curso de Excel básico inicia el jueves. Así de sencillo, ya está lo de que es de 8 horas, 100% práctico. Aquí yo le puse mi código QR, que lo copié de mi WhatsApp, para que cuando la gente por alguna razón reciba esta imagen, nada más con leer el código QR, llegue directo a mi WhatsApp. Yo puedo ponerle, por ejemplo, en Canva. Evidentemente, en este momento, el papel de esta conferencia no es decirte cómo hacerlo. El papel es que te des cuenta que lo puedes hacer para que tú busques tener más y busques hacer más acercándote a los expertos que te podemos ayudar a partir de la Concanaco Servitur. Entonces, mira, yo aquí elijo el logo que quiero poner, ya me apareció, que en este caso es el logo de mi empresa, y lo coloco dentro de mi flyer. Ya que dije, ya hice el flyer, si te fijas, evidentemente yo ya tengo muchísimas imágenes subidas en Canva, porque es mi día a día el uso de Canva. Entonces, yo puedo crear mis flyers a mi medida. Una vez que yo ya hice un flyer para el curso de Excel básico del jueves, lo descargo. En este caso voy a descargar solo la página número 1, ¿sí? Lo descargo, no todas las páginas, no, solo la 1. Puedo elegir qué páginas voy a descargar. Y una vez que yo ya descargo el flyer, me está diciendo que no, me está pidiendo como normalmente tengo la cuenta de paga de Canva y ahorita no me logueé con mi cuenta, bueno, pues no lo pude hacer, pero bueno, yo descargo el flyer. Una vez que yo ya tengo descargado el flyer, me meto a todos estos grupos de WhatsApp, ya sea que lo haga a través del teléfono o lo haga a través de la computadora, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, yo voy a tomar mi teléfono y aunque lo vas a ver en la pantalla, lo voy a hacer desde el teléfono. Tomo mi teléfono, entro a ese grupo, busco el flyer que ya descargué, por ejemplo, el del curso de Excel. ¿Sí? Aquí está el flyer que yo descargué y se lo mando al grupo. Y ahí ya le llegó al grupo que tiene más de 256 personas. Pero no me quedo ahí.
le pongo una leyenda que dice el contacto directo que yo ya tengo creada y que hice con un link, ese link va directo a mi teléfono celular. Cualquier persona que vea esta imagen en uno de los más de 300 grupos en los que estoy dado de alta en WhatsApp, va a decir, ah, esto me interesa, y le va a dar clic al link, y al darle clic al link, se va a abrir su WhatsApp de esa persona y va a tener directamente una ventanita para chatear conmigo. Entonces, ¿quieres información de este curso? De inmediato. Todo eso tú lo puedes ir haciendo para ir conectando con más personas. Ahora, ¿cómo le hago? WhatsApp solo me permite compartir con 5. Entonces, sí hay una chambita ahí en la que yo cada vez que ya lo tengo aquí, le doy compartir y lo mando a más grupos. Le doy compartir y lo mando a más grupos. También tengo la posibilidad, por ejemplo, de en WhatsApp, de utilizar etiquetas. Acuérdate que estoy en la sección de generar más clientes, de que más gente me compre. Entonces, en la sección de etiquetas, yo tengo algunas etiquetas ya predefinidas. Por ejemplo, gente que ha tomado cursos conmigo, la tengo predefinida como alumnos. ¿Sí? Gente que está interesado, mira, yo aquí, la gente que se ha interesado y que ya tomó el curso de Zoom, aquí los tengo, los que no lo han tomado, acá los tengo. ¿Por qué? Porque yo voy entonces generándoles mensajes según, no puedo atiborrar, eso sí me parece muy importante que lo tengas muy claro, no puedes atiborrar a la gente de mensajes, no puedes estarle mandando WhatsApp a las personas todos los días. Si lo haces, hazlo a través de los grupos, pero no lo hagas directo. La gente se va a cansar, se va a aburrir y va a decir, este cuate o esta cuata solamente me busca para venderme, y eso no siempre los hace felices. Además, estás recibiendo imágenes, estás recibiendo textos en tu de algo que quizá no necesitas. Entonces, como te decía, las etiquetas que utilizas en WhatsApp te pueden servir para mandarle cierto mensaje a ciertas personas. Te voy a decir yo qué hago. Te mostraba que tengo etiquetas y, por ejemplo, acá tengo nuevos clientes, acá tengo Aicha, que es una asociación a la que pertenezco, y entonces hoy saco el curso de Excel de del próximo jueves y le mando a estas 500 personas la publicidad del curso. Después de 15 días le vuelvo a escribir a estos. A estos ahorita ya no les escribo. Dentro de una semana les anuncio a estos dos grupos, a este de 255 o a estos de otras ciudades, y les anuncio otra vez el curso de Excel, pero a otro grupo de personas. Y después saco el curso de Zoom y se lo anuncio a otro grupo de personas. Normalmente yo ya tengo varias de mis listas llenas, esta tiene 253 personas. WhatsApp solo te permite 256 por etiqueta, por lista de difusión. Entonces, no estoy atiborrando a la gente de publicidad porque yo les escribo cada 15 días o a veces más, diciéndoles de alguna manera también con un mensaje que no sea directo de venta, sino normalmente yo utilizo mensajes como, hola, excelente día, seguro los que lo han recibido lo saben, le pongo, hola, excelente día, te quiero compartir que acabo de sacar nuevamente el curso de Excel, inicia el próximo jueves. Por si es de tu interés o sabes de alguien, gracias, pum. Es un mensaje cordial, amable, que le mando yo a esas 256 personas y hasta dentro de otros 15 días les vuelvo a mandar de otro curso, de manera que la gente, al contrario de sentirse atiborrada, se siente atendida porque dice, oye, este cuate cada vez que saca un curso me lo comparte, ¿no? Si tú quieres recibir los cursos que impartimos en ANFI o Mario Sandoval, nada más mándame un WhatsApp y dime, yo quiero que me pongas en tus listas para ir recibiendo los cursos. Lo mismo te sirve la tecnología para vender, comprar, entregar. ¿Cómo puedes vender tus productos? Mira, algo que se ha popularizado muchísimo, pero muchísimo en la venta de productos, ha sido el tema del Facebook. Muchos de nosotros sabemos que en Facebook tú puedes encontrar lo que se le llama el marketplace, pero también puedes encontrar, mira, si yo le voy a dar, estoy en mi Facebook, le voy a dar ventas y me empiezan a salir grupos de ventas prácticamente a veces hasta por colonia, Ventas Tlalpan. Yo me adhiero al grupo, tiene 138 mil miembros, me adhiero al grupo y también subo, creo, por ejemplo, aquí yo creo una conversación, subo el mismo flyer que ya hice y que tengo por ahí de Excel, o por ejemplo este de la certificación de instructores que hago ante el sistema Conocer, y voy a anunciarle a las personas que están en Tlalpan que ya viene
la certificación de instructores. Contáctame. Sí, mensajes cortos. Yo uso mensajes cortos. Yo sé que seguramente ya te habrán dado aquí en Concanaco algo. Lo voy a publicar directo en toda la gente que está en Tlalpan. Entonces, yo sé que ya habrá personas que te han hablado aquí de funnels de ventas, de marketing digital, de todo lo que puedes hacer, y está padrísimo. Eso para mí es como un poquito más de nivel avanzado, ¿sí? Porque en realidad, cuando tú apenas estás empezando, requieres, a veces ni siquiera sabes cómo entrar a un grupo. Hay gente que me ha tocado que dice, es que yo no entiendo la diferencia entre fanpage, y que si grupos, y que si mi perfil, y yo no quiero que me vayan a ver mi información. Entonces, a mí me encanta ayudarte en lo básico. ¿Quieres ya pagar campañas de publicidad? ¿Quieres ya hacer funnels de ventas? ¿Quieres hacer masivo? Entonces, sí necesitas de un experto, que también seguro los hay aquí en Concanaco, que te ayude con eso. Pero a mí me encanta ayudarte a ti a lo básico. Que comprendas cómo funciona, que comprendas lo sencillo que puedes hacer las cosas. Ahorita yo ya mandé dos publicidades al mismo tiempo que estoy teniendo la charla contigo, yo estoy anunciando mis cursos. Lo mismo comprar yo, por ejemplo, también me puedo meter a grupos de ventas. El otro día me metía, estaba necesitando unos patines y porque voy a estar saliendo a patinar con mi hija, le pongo patines en Facebook y mira, me manda al Marketplace y me manda toda la cantidad de gente que está vendiendo patines, ¿sí? También me manda otras cosas, pero lo que yo busco es comprarlos. Y mira, aquí están en diferentes grupos. Algunos son amigos que no sabía que estaban vendiendo patines, ¿verdad? Y entonces, así de sencillo puedo comprar. Evidentemente, como en todos los entornos, tengo que tener cuidado, sobre todo de a quién le compro, de establecer el contacto, de verme con la persona en un lugar público, las típicas entregas en el metro, si es algo muy pequeño la compra o venta que vas a hacer, o si ya es mayor porque tu empresa ya creció y estás haciendo pedidos, utiliza Mercado Libre. Mercado Libre es una aplicación fabulosa que está en el teléfono y que te permite comprar, vender y entregar, que es un tema la entrega. De repente tú ya decidiste hacer tu miel artesanal, ya tienes todos tus, o tu salsa artesanal, ya tienes todos tus botecitos, ya invertiste en un diseñador gráfico, le pusiste marca y todo, y de repente empiezas a anunciarla en Facebook y te dice alguien de Yucatán, quiero tu salsa, necesito 20,000 botellitas en la torre, ¿cómo se las mando? Y empiezas a buscarle. Mercado Libre es maravilloso porque Mercado Libre trabaja con la mayoría de las empresas de entrega. Las más importantes empresas de paquetería. Entonces, ellos se encargan. Claro que ganan comisión, por supuesto. Yo siempre insisto, las personas que te facilitan la vida tienen que ganar comisión. ¿Sí? No quieras todo gratis. Si necesitas pagar comisiones por algo, entonces tienes que incluirlas en el costo de tu producto o de tu servicio. Pero si haces algo por Mercado Libre, pagas comisión. Yo, por ejemplo, yo recibo pagos de mis cursos. Me encanta cuando me compran cursos en Bolivia, en Argentina, me compran cursos en Panamá. Y entonces, de repente, ¿y cómo te pago? No te preocupes, PayPal. PayPal es una herramienta fabulosa donde puedo recibir pagos de todo el mundo. Ahorita en mi curso de Excel, que es el de hoy jueves en la tarde, tengo una alumna que está en Nueva York. Me pagó por PayPal sin problemas. Y mira, yo ya estoy dando cursos para gente que está en Nueva York. Y a esta chica le urge aprender Excel porque entró a un nuevo empleo y en ese empleo le pidieron ciertas cosas. Te pasa a veces que te pasan una hoja de cálculo que alguien más hizo y ahora entiéndele, ¿no? Entiéndele las fórmulas y todo eso. Entonces dice, me urge Excel. ¿Cómo me paga? A través de PayPal. PayPal cobra comisión, por supuesto, claro. Todas las empresas que te facilitan la vida en tus negocios te van a cobrar una comisión. Y he escuchado personas que dicen, ay, no, ese banco no porque cobra comisión. Yo te digo, métele la comisión al costo del producto. Y sencillo, me encanta cuando llego a un negocio, bueno, no me encanta, me incomoda cuando llego a un negocio y le pregunto, ¿cuánto cuesta esta taza? Y me dicen, 200 pesos. Ah, ok, te pago con tarjeta. Con tarjeta es más el 5%. De entrada el tonito,
sí, o el casi casi no, o el casi ajá, o el te cobro más por cobrarte con tarjeta. Yo le digo a las personas, voltea la estrategia, es muy sencillo. ¿Cuánto cuesta esta tasa? Le cuesta 205 pesos, pero si me la paga en efectivo, le hago el 2% de descuento y le quedan 200, por decir algo así. Estás dando una alternativa de mejora en lugar de una barrera de, ah, no, si es con tarjeta le cobro más. No, mejor das el precio ya con la comisión y al que diga, ah, le pago en efectivo, ¿qué cree? En efectivo tengo promoción y le bajo el 5%. ¿Qué le parece? La gente se va contenta y con ganas de regresar a tu negocio. Puedes administrar tus recursos también, por supuesto, a través de Excel, por ejemplo. Yo te venía enseñando. Aquí puedo administrar un proyecto, pero si me voy a más plantillas de las que están ya en Excel, no las hice yo, ya vienen ahí. Por ejemplo, cómo administro recursos. Mira, tengo el calendario, ¿sí? Tengo un presupuesto. Evidentemente, esto está hecho por expertos en la herramienta y que al momento, por ejemplo, este viene en euros, tendrás que hacer el cambio de formato para pasarlo a pesos, así de sencillo, con el botón de cambio de formato, y entonces ya tú podrás ir midiendo, pero mira, aquí tú puedes llevar tus ingresos mensuales previstos, los reales, vas generando tu presupuesto, te hace un cuadro resumen, cuánto gasto en alojamiento, en vivienda, en entretenimiento. No me gusta alojamiento porque eso no se usa aquí, ¿ok? ¿Cuánto gasto en vivienda? Punto. Yo le hago el cambio que yo quiero, ¿sí? En entretenimiento, ¿qué gasto? En préstamos o en créditos, porque no son préstamos. O sea, yo le quiero poner el nombre que a mí se me da la gana, pues se lo cambio, ¿sí? Seguros, impuestos, ahorros e inversiones, comida, o sea, en todo, aquí genero mi presupuesto, le voy poniendo cantidades. Y en automático me va generando, ya trae fórmulas, aquí se va acomodando y entonces ahora tú quieres aprender a hacer todo este tipo de cosas y no agarrarlas de las plantillas que ya trae Excel, pues capacítate. No hay de otra, la única manera como vamos a aprender a hacer las cosas de mejor manera, pues es con la capacitación. Mejorar tus presentaciones de venta. Cómo me encantan las personas que andan buscando mil formas en internet de hacer grandes presentaciones. La verdad es que no ha dejado de ser la mejor herramienta de presentaciones aquella que se llama PowerPoint. PowerPoint, que normalmente te presenta una hoja vacía. Mira, yo acabo de abrir una hoja vacía de PowerPoint y ya me está sugiriendo incluso cómo. Con este de ideas de diseño ya me está sugiriendo cómo mejorar mi presentación. ¡Pum! Ya le puse un video de fondo y ya le puedo poner pláticas sobre tecnología. Yo puedo ir generando mi presentación. Esto de las ideas de diseño de PowerPoint es una maravilla, porque ahora yo que soy experto en algo, ya no me preocupo porque que si la imagen, que si el tipo de letra, yo creo una nueva diapositiva y ahora voy a hablar de inteligencia emocional y voy a poner aquí las emociones, voy a poner la tristeza y bla, 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 las cosas que yo voy a hablar en mi presentación y luego le digo, ¿sabes qué? Dame alguna idea de diseño para esto y el cuate me dice, ah, mira, si estás hablando de inteligencia emocional, pues te propongo esta o te propongo esta. ¿Sí? Entonces, yo ya no me preocupo porque si la letra me va a tardarme 2 horas haciendo una presentación, claro, PowerPoint tiene muchísimas más funciones que solo estar eligiendo imagen. Tú puedes incluir formas, tú puedes incluir iconos. Ahora con los iconos, ¿cómo se usan mucho los iconos? Tú puedes incluir diversos iconos de acuerdo al tema del que estás hablando. ¿Sí? Por ejemplo, en esta diapositiva que yo estoy hablando de las emociones. Yo puedo buscar un icono que tenga que ver con el cerebro o con el corazón. Mira, este icono tiene cerebro y tiene corazoncito. Lo inserto y ya tengo ahí el icono. Lo puedo cambiar de color. Incluso en cuanto lo inserté, acá en las ideas de diseño, PowerPoint me dijo, ah, ¿lo quieres incluir en el diseño? Mira, lo pongo acá arriba, lo pongo, no, ¿sabes qué? Lo quiero aquí porque quiero hablar de esto. O sea, yo puedo decidir dónde poner mi imagen, mi icono.
puedo insertar imágenes que yo descargue. Aguas con las imágenes que pueden tener derechos de autor. Incluso los que hacemos presentaciones ya nos dijeron que tenemos que tener cuidado. Pero este tipo de imágenes que te da el mismo programa, pues te las está regalando. Pero si te descargas imágenes de Google, aguas porque pueden tener derechos de autor. Entonces, yo llevo hablando contigo aproximadamente 40 minutos. Ya vamos a la recta final y ya me aventé un flyer, ya mandé publicidad, ya te enseñé cómo jalar plantillas de Excel para mejorar tu trabajo, ya te enseñé a hacer una presentación con una presentación increíble, con fotos increíbles, que simplemente tú tienes que mejorar hacer. Ahora, tú tienes que mejorar con tu contenido, con tu expertise. La única manera de aprender todo esto, si no estás, si no tienes tiempo porque eres emprendedor, empresario, es a prueba y error. Siéntate, dedícale 1-2 horas, siéntate en la computadora, define cuál es tu necesidad y ya dale, pensar, crear, intentar hacer otra vez y hasta que quede. Capacítate, no hay de otra. La única manera como vas a mejorar en cualquier herramienta digital para hacer videoconferencias, para vender más, para comprar, para hacer tus presupuestos, tus calendarios o tus seguimientos en Excel, para hacer tus presentaciones o para hacer cartas de manera profesional en Word, por ejemplo, una buena cotización con un logo, con tu texto, pues la única manera es capacitándote. No hay de otra. Capacítate, aprende. Y en Concanaco Servitur habemos muchas personas que te podemos ayudar, no solo con la capacitación. Y te quiero decir algo que quizá no sabías, porque ni yo lo sabía hace muy poco. Si tú eres experto en Excel, si tú eres experto en Word, si tú eres experto en PowerPoint, o incluso en esa combinación que hacemos algunos de Excel con Outlook para mandar correos electrónicos, ¿qué crees? Hay estándares de competencia en el conocer y tú puedes obtener un certificado oficial, como el ejemplo que estás viendo en la pantalla, de que sabes manejar esos elementos, esas aplicaciones. No se llama como tal, porque el estándar de competencia lo emite el gobierno federal mexicano y no le pueden poner certificación en Excel porque estaría certificando en una marca. La certificación se llama en hoja de cálculo. La certificación en las herramientas de Word, por ejemplo, se llama en procesador de texto. Pero no es lo mismo que llegues a una empresa y ofrezcas tus servicios y les digas, mire, estudié Excel en el instituto de la esquina, que es muy bueno, soy fregón en Excel, pero te eleva más que digas, estudié Excel en el instituto de la esquina y además fui al CONOCER y certificaron mi competencia laboral de que soy un papitas fritas en Excel. Soy un papitas fritas en hoja de cálculo, soy el mejor haciendo presentaciones. No solo lo dice mi diploma del instituto de la esquina, sino también lo dice mi certificación ante un organismo oficial, que es el CONOCER. Eso elevará tu ventaja competitiva en el mercado, por supuesto. Sobre estas certificaciones te pueden hablar en el área de capacitación de Concanaco Servitud, la maestra Sarael Cabrera y su equipo de trabajo. Pregúntales en el chat. Ahorita ella te va a hablar de que hay un chat de capacitación de Concanaco Servitud al que tú puedes acceder y ahí te van invitando a las diversas capacitaciones, las que hacen ellos y las que hacemos los diferentes ponentes, que a veces incluso te damos becas, te damos promociones, etcétera. Entonces, bueno, mi nombre es Mario Sandoval y si tú te quedaste hasta el final, si tú te quedaste hasta el final es porque algo te llamó la atención. Y si te quedaste hasta el final, te voy a dar el 50% de descuento, el 50% de descuento en mi próximo curso de Zoom, que es el sábado a las 4 de la tarde. Si estás disponible el sábado a las 4 de la tarde y quieres el 50% de descuento en mi próximo curso de Zoom, aprender a utilizar la herramienta Zoom en excelencia, como todo un profesional, mándame WhatsApp, escríbele a Concanaco Servitur, porque ellos son quienes nos dan la posibilidad de ofrecer estas becas. Escríbele a la maestra Sarael Cabrera o mándame un WhatsApp y estoy a tus órdenes. Atrévete ya a perderle el miedo a la tecnología. Puedes hacer cosas maravillosas sin tener que pagar grandes cantidades de dinero. Muchísimas gracias, maestra Sarael Cabrera, Ricardo Iris, el contador Campos, toda la gente que nos permite hacer estas traducciones. Muchas gracias, Mario. Sin duda, como siempre, nos compartes mucha información, nos capacitas, nos compartes conocimiento día a día. Y bueno,
Los invitamos a que realicen sus dudas, sus comentarios, sus preguntas. En este momento voy a leer algunos saluditos que ustedes nos han mandado, nos han escrito. Mientras, aprovechen, realicen la pregunta que ustedes necesiten. Esa respuesta, ahorita está Mario con nosotros, está Mario y nos puede ayudar. Él es muy bueno en todos estos temas de tecnología, todos estos temas de motivación, es coach motivacional. Y bueno, voy a leer algunos saludos que tenemos desde Facebook. Nos dice Silvia de los Reyes, saludos desde Hermosillo, Sonora. Octavio Fernández, buenos días, saludos. Jesús Tapia nos manda también saludos. Rafael Carvajal, Guadiana, buenos días, saludos desde Zacatecas. Daniel Barajas nos manda saludos, un saludo, Daniel, hasta Veracruz. Marcela López Huerta, siempre está con nosotros. Marcela, hasta Córdoba. Buenos días a todos desde Córdoba, Veracruz, excelente ver a Mario. Buenísimo en los temas de tecnología y siempre su conocimiento lo comparte de una manera muy amena. ¿Ya ven? Buenas recomendaciones nos da de Mario. Silvia de los Reyes, buenos días. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Octavio Fernández nos manda también saludos. Jesús, Rafael Carvajal, Isabel Nava nos manda saludos. Alfredo Reyes Vázquez, buen día Alfredo, desde Canaco Servitur Orizaba. Canacope Servitur Córdoba también nos manda saluditos a través de Marce Iris, nos manda saludos. Leticia Mex Ceballos, buen día, saludos desde Valladolid, Yucatán. Javier Castillo, Carmen Arellano, Leticia Ceballos nos dice que es una excelente propuesta. Ampi Puebla nos manda saluditos y está interesada en los cursos. Invitamos a que nos escribas. Ahorita va a aparecer un código de QR donde tú lo puedes escanear. Es el grupo de WhatsApp de Concanaco Servitur de capacitación. Ahí compartimos todos los datos cuando estamos iniciando videoconferencia, calendario semanal, calendario mensual y sobre todo todas las becas que nos llegan, así como ahorita Mario nos está regalando becas al 50%. Hay muchas que nos llegan, también muchas becas desde el 100%, costos de recuperación solamente para que ustedes ingresen. Y ahorita, bueno, la cantidad también del curso de WhatsApp también es muy simbólico. Son becas que nos dan y más que nada se les hace ese costo de aportación para asegurar su lugar y si no van a entrar, pues puede entrar otra persona. Ese es el objetivo de darles costos de recuperación. Ampi Puebla nos dice que es Lolis, un saludo Lolis. Rebeca Fajado nos dice saludos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Pues esos son algunos saluditos que tenemos y bueno, por redes sociales también de YouTube te mandamos un saludo Maribel, Lili, Jesús Tapia, que también nos están viendo a través de YouTube. A todos ustedes les mandamos un saludo. Pues ya está aquí el código de QR, es muy sencillo, escanéalo y te va a mandar directamente al grupo de WhatsApp de capacitación. En este grupo de WhatsApp solo recibes notificaciones de capacitación, no te vamos a saturar con comentarios, solamente te aparece exactamente el calendario, las notificaciones. Y es lo que tú recibes. Si tienes una opción ahí en el grupo de WhatsApp cuando nos quieres contactar directamente para que nos escribas directamente en chat y se va como un chat privado para que no tengas miedo de estar recibiendo tantas notificaciones. No es así, solamente recibe las notificaciones de capacitación y cuando hay becas son las que recibes. Pues muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Creo que no tenemos el día de hoy preguntas. Están muy buenas las certificaciones, como ya nos los comentó Mario, existen 4 certificaciones en el uso de tecnologías, ya nos las mencionó las 3, es hoja de cálculo, procesador de textos, presentaciones y el uso de tecnologías, también las TICs, que abarca todas estas 3, más el uso de correo, de Outlook, te da todas estas herramientas. Esta de TICS, esta última, no las piden mucho los profesores porque les exactamente en su plan de estudio de la SEP les piden esto, el uso de TICS. Entonces,
pues ya saben en dónde obtenerlas, también las tenemos muy bajas ahorita, todas estas certificaciones. Tenemos la certificación de coach, ahorita les estoy diciendo las certificaciones que están a cargo de Mario, tiene varias certificaciones, impartición, diseño de cursos, y bueno, ustedes ya conocieron a Mario, estos cursos también los da Mario, estas certificaciones, bueno, te prepara para que obtengas tu certificado hasta el final y termines con una certificación de valor oficial, es oficial, está expedida por la SEP a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación, que es la educación en competencias laborales. Esta educación en competencias laborales, pues es una certificación que es para personas ya especialistas en su área de trabajo, para que te dé una especialidad. Y como decía Mario, el mejor documento que tú puedes decir cuando te preguntan, ¿dominas Word, Excel, PowerPoint, vas a un trabajo? Pues es mejor poner un documento oficial que respalde que tú sabes hacer esto, que solamente decir, sí, lo tomé, y no tienes un documento oficial, y este está expedido por la SEP. Pues estas son las grandes ventajas de poderte certificar, y bueno, acuérdense, ahorita Mario nos dijo el del Zoom, próximo sábado, él tiene seguido cursos, creo que son los sábados y jueves, no sé si todavía sigue el día jueves, todos los jueves, y los sábados tiene estos cursos de Zoom. Entonces, pues no pierdas, y también tiene el de WhatsApp, ¿te interesó? Ve cuántas cosas se pueden hacer con WhatsApp, si estás interesado también de WhatsApp, mándanos un mensajito y te damos también las fechas de WhatsApp Business para que tú puedas hacer todo lo que viste que Mario hacía y cómo hacerlo. También estás interesado en que nos mencionó de Canva, también escríbenos, invitamos a Mario para todos estos temas que ya ven que él domina. Pues muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. No tenemos ningún comentario por el momento más. Yo voy a aprovechar mientras para invitarlos a la capacitación del día de hoy que vamos a tener en la tarde, a las 6 de la tarde, como saben, tenemos a las 10 y a las 6. A las 6 tenemos el tema múltiples riesgos en la operación aduanera. Esto será a las 6. También pueden mandar sus preguntas, saludos y todo, y los estamos leyendo y también el expositor contesta sus preguntas. Y bueno, el día de mañana los esperamos con temas de comercio en pequeño. Estos temas son que tenemos el día de mañana, porque es tan importante tener el estudio de protección civil de tu empresa. Entonces vamos a hablar todo esto de protección civil, va a venir un experto directamente de protección civil y nos va a decir todas estas importancias y lo más importante, cómo poder sacar ese estudio de protección civil o cómo solicitar ese estudio de protección civil, que es lo que ustedes necesitan. De todo esto y más ahorita, bueno, aquí en Ciudad de México ya estamos cerca de la temporada de sismos, van a tener todo eso, pero también abarca incendios y todos estos temas de seguridad. Pues muchas gracias, Mario. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Te voy a ceder la palabra. Bueno, mandamos mensajitos a la Red Nacional México Emprende. Nos dice saludos a nuestro representante en Ciudad de México. Sí, ya es representante Mario Sandoval en la México Red Emprende, en la red. Y felicitaciones por su nombramiento. Gracias. Pues cedo la palabra a Mario, si nos puedes platicar un poquito y danos la conclusión del día de hoy. Muchísimas gracias. Pues mira, decirle a las personas que nos están viendo y que llegaron hasta aquí, que te animes a perder el miedo a la tecnología, que te animes a capacitarte, a invertir en ti. A veces te gastas más dinero en una caguama el fin de semana, en la comidita, en la cena, y está bien que te consientas porque es parte de la vida, pero si utilizas un poco de tu presupuesto para capacitarte, eso te va a potencializar de una manera impresionante. Las personas que se capacitan siempre crecen más, así que acércate a la Concanaco Servitur, que además siempre te está ofreciendo capacitación a muy bajo costo, mucho menos que en otros lugares. Entonces, acércate, vamos a hacer equipo, vamos a sumar. Y saludos también, por supuesto, a la Red Nacional México Emprende, que me honró esta semana con nombrarme su representante en la Ciudad de México y con quien también vamos a hacer muchísimos eventos de capacitación. Acércate a nosotros, súmate al chat de Concanaco Servitur, súmate a la Red Nacional México Emprende y vamos a hacerlo en equipo. Gracias.
Muchas gracias, Mayo. Están apareciendo tus redes sociales, pero si nos puedes leerlas o invitarnos a cómo te encontramos en redes sociales. Claro que sí, en Facebook me encuentras como Mario Sandoval, así, búscale y seguro me encuentras así con esta cara, Mario Sandoval, y en las otras, en Instagram, en Twitter estoy como @msandovalcoach. También me encuentras así en TikTok, estoy haciendo TikToks de desarrollo humano, ya sabes que esos videitos son muy rápidos, pero te doy píldoras de desarrollo humano muy interesantes. Nos vemos allá en TikTok también. Muchas gracias. Y bueno, hablando de TikTok, vamos a tener exactamente una capacitación, becas del 100% que nos está regalando VM, nos está dando cierto número de becas. Les voy a mandar. Escríbanos y dime, estoy interesada en tomar esa capacitación de TikTok. Quiero una beca, la beca son al 100%. Escanea el código de QR para que puedas entrar a esa capacitación de cómo hacer videos de TikTok, pero en forma empresarial, en forma de ventas, en forma de información. Entonces, esa capacitación, solamente regálame un mensajito para que te dé los datos para que tú puedas acceder a esa capacitación que nos está otorgando al 100% con constancia al finalizar VM, y son para todos ustedes. Entonces, pues muchas gracias, Mario. Gracias a todo el público que estuvo aquí con nosotros, y bueno, al arquitecto José Manuel López Campos también, presidente de Concanaco Servitur, que día a día está impulsando, está muy atento a las capacitaciones, les manda todos los días saludos, se conecta de repente, nos manda también saluditos aquí por el chat, nos recuerda, oye, mándale saludos, entonces reciban sus saludos al arquitecto José Manuel López Campos, que día a día está impulsando el comercio, servicio y turismo, y bueno, atento a estas capacitaciones. Pues muchas gracias, Mario, gracias a todo el público, al equipo de Concanaco, aquí al área de sistemas, al área de diseño, que también hacen posible todas esas capacitaciones, y a todo el equipo de Concanaco que hace posible estas transmisiones. Pues muchas gracias y damos por finalizada esta transmisión. ¿Sabías que? Concanaco Servitur representa, promueve y defiende los intereses de las empresas pertenecientes a los sectores comercio, servicios y turismo. Síguenos en www.concanaco.com.mx. Concanaco Servitur.